3, 2, 1, grabando. Muy bien, ahora cuéntame un poco más acerca de tu vida. ¿De mi vida? ¿A qué te refieres? Mi vida es la música, sexo, drogas, alcohol, ya tú sabes. ¿Y qué hay con lo demás? ¿Qué es lo demás? ¿Qué es lo demás en esta vida? No sé, tu familia, tus amigos. ¿Mi familia? No, mis amigos, puede ser. Tuve algunas experiencias, pero como te puedo ir contando, unas experiencias son chéveres, otras son malas. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de ellas? Claro, una de las experiencias que me pasó fue muy interesante. ¿Por qué fueron interesantes? Interesantes por el medio que las cosas que he vivido, las cosas que he pasado, las cosas que he sentido, las cosas que me han hecho sentir, las cosas que he recapacitado, las cosas que he pensado. ¿Tu apariencia no ha traído dificultades a tu vida? Mi apariencia es lo que primero ven. Las dificultades en mi vida siempre son por las apariencias. Todas las personas se dejan llevar por lo que primero ven y no por lo que una persona es. Todas las personas son siempre la misma tontería. Por eso digo que a veces la vida solo es para unas personas y para otras no. Bueno, ahora te voy a contar lo que es mi fuente de inspiración, que es siempre vagar por las calles o caminar, que me da un poco de resultado y un poco de imaginación a la mente. I'm a god. Tengo tu amigo y a los demás. Hago mi fe en una botella. Qué triste soy, qué pobre soy. Alma en pena, no tengo razón. Qué triste soy, qué pobre soy. Muerto en mi vida, autodestruzo. Pero recuerdo allá. Pero recuerdo allá. Recuerdo allá. Pero recuerdo allá. Tú dices a ti la TV. ¿Cerveza? Me cerveza. ¿Perdón? Una cerveza. Gracias, loco. ¿Perdón? Una cerveza. Claro, deseas bien fría, ¿no? ¿Tal grande o pequeña? La grande o pequeña. ¿La pequeña? Ya te paso un vasito, ¿listo? Está haciendo un solazo, ¿no? Digo, que la disfrutes, ¿no? Bueno, te voy a contar lo que es mi familia. Gracias a ellos me di cuenta de lo que es mi verdadera inspiración y gracias a ellos también fue la gota que derramó el vaso. Pago degenerado, esta es la hora y no viene. Anoche no vino a dormir a casa, imagínate. ¿En qué andará este muchachito? ¿Las dos? ¿Los dos programas? Exacto, exacto. ¿Sí?
cariño, ¿qué son estas horas de llegar? ¿Dónde cree usted que vive? ¿En un hotel o en dónde está? Pero sí le dije ayer a dónde tenía que ir. ¿Y a dónde se fue el Key? ¿Estas son horas de llegar si no has venido ni a dormir, muchacho? Sí vine, sino que usted no me sintió. ¿Me está diciendo mentirosa? ¡Si no has venido a casa! Pero es que ya sabe que usted cuando estaba... ¿Dónde estaba? Estaba practicando con la banda, con... Ya le dije bastantes veces. Mira esa melena, esos pelos, esa barba, pareces un muchacho de la calle. No pareces un hijo de familia. Pero mira tu hermano. Familia, pues. Tus hermanos estudian. ¿Y tú qué haces? Solo pensar en bobadas. Ahí está, ¿por qué me comparan? Enseguida la comparación. Yo soy una persona y mi hermano es otra. Pero yo quiero que seas alguien en la vida, no uno más del montón. Que progreses. Soy alguien en la vida, estoy tratando de... No eres alguien, ¿y de la música vas a vivir? Pero de la música siquiera me da para algo, son mi inspiración, esa es mi vida. ¿Y para qué te da? Para tener esos pelos así, mira esa barba, ve a afeitarte y a cortarte esos pelos. O si no, de aquí no vuelves a salir. Ya, ahorita voy. Hay alguien en mi cabeza, pero no soy yo. No mates mis ideales, porque son una especie en extinción.